bienvenidos. Muchas gracias por haberse acercado en esta mañana. Nuevamente nos encontramos para celebrar un año más de nuestro querido San Jerónimo Sur. Este lugar soñado, que tomó forma con la llegada de 133 inmigrantes europeos, decididos a sacar adelante un país que empezaba a cumplir sus primeras décadas como nación independiente. Allá por 1871 tomaron coraje y, llenos de convicción, con la fuerza del trabajo en los brazos, instalaron sus familias y su corazón en un lugar desconocido para formar un hogar. Fue gracias a la llegada del ferrocarril central argentino que pudieron tener sus tierras y sus animales y comercializar los frutos de los campos que nos rodean. Poco a poco, un gran lugar estaba tomando forma. Con el correr de los años, muchos fueron los capítulos que aquellos colonos escribieron. Con una gran perspectiva de futuro, crearon las primeras instituciones, instalaron las primeras fábricas, y con el coraje de los hermanos del Aigue, quedamos en la historia, ya que San Jerónimo Sud fue la cuna del primer vuelo tripulado del país, motivo por el cual hoy, según la ley provincial número 14.052, somos la capital provincial de la aviación civil. Este pequeño pueblo, ubicado geográficamente al sur de la provincia de Santa Fe, supo abrirse camino y distinguirse en la región como un pueblo pujante y próspero gracias al accionar de sus habitantes. Hoy celebramos su rica historia con orgullo. Agradecemos la presencia en este día de la señora diputada provincial Silvana Di Stefano, intendentes y presidentes comunales de la región, miembros de la Comisión Comunal, fuerzas de seguridad, representantes de fuerzas vivas, organizaciones intermedias, docentes, alumnos, vecinos y vecinas de esta localidad, medios de comunicación. Como en todo acto, le damos un lugar especial a nuestra bandera. Por eso, la bandera nacional dice presente en este nuevo aniversario y nos reúne como una gran familia bajo su celeste y blanco para engalanar este acto. Recibimos con un fuerte aplauso a los abanderados de las instituciones de San Jerónimo Sur. Con fervor y orgullo, entonamos las estrofas del himno nacional argentino. Thank you.
De este nuevo aniversario han llegado numerosas salutaciones que agradecemos. En un día tan especial para esa localidad, tengo el agrado de dirigirme a usted para participar de la conmemoración de un nuevo aniversario. Estoy firmemente convencido que los santafesinos tenemos la fuerza necesaria para continuar construyendo juntos una provincia que genere siempre nuevas y mejores oportunidades, en la cual aceptemos las diferencias, pero no las desigualdades. Aprovecho esta oportunidad para saludarlo a usted, presidente comunal, y por su intermedio a la comunidad que representa, confiado en que seguiremos trabajando juntos para que todos y todas seamos protagonistas del futuro. Cordialmente, Contador Público Nacional Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe. Estimado Horacio, por medio de la presente llego hasta vos y por tu intermedio a todos los vecinos de la comunidad, para agradecerles por la invitación recibida a compartir junto a ustedes el acto por el 151 aniversario de San Jerónimo Sud. Lamentablemente, compromisos asumidos con anterioridad desde la gestión me impiden poder estar presente. Aún así, no quería dejar de hacerles llegar mi fraternal saludo en este día de celebración. Y también, mi deseo que sigamos trabajando en el fortalecimiento de los vínculos institucionales y territoriales entre localidades, con el fin de alcanzar metas, tanto distritales como regionales. Saluda muy cordialmente Dr. Daniel Escalante, Intendente de Roldán. La comunidad entera del Jardín de Infantes número 258, Colonias, San Jerónimo, desea un feliz 151 aniversario de un pueblo que se levanta cada mañana para ser mejor que ayer, por muchas más construcciones colectivas. Agradecidos por su invitación y orgullosos de homenajear a nuestros antepasados en este 151º aniversario, como así también interesados en que las actuales y venideras generaciones se sumen a seguir trabajando por este lugar, que es el lugar que elegimos para vivir, sigamos haciendo grande nuestro pueblo. Cordialmente, Cooperativa de Obras, Servicios Públicos
San Jerónimo Sud Limitada. La Comunidad Educativa y Asociación Cooperadora de la ESO número 603, Alberto Brambila, felicita a toda la comunidad de San Jerónimo Sud en su 151º año de la llegada de aquellos visionarios inmigrantes que supieron anclar en estas bellas y fértiles tierras para construir un pueblo trabajador y hacedor de acciones tan quijotescas como las que hicieron los hermanos del Aigue. Auguramos que el pueblo siga creciendo y nos comprometemos, como institución, a acompañar todos los desafíos que se presenten. Saludan cordialmente, licenciada Claudia López, directora de la ESO 603, Alberto Brambila. Rememorar el 1 de junio como día fundacional de nuestra localidad nos alegra el corazón, y esa alegría nos desafía en forma diaria, desde nuestra comunidad, a seguir trabajando en forma conjunta con quienes tengan el mismo sentir, a seguir intercediendo ante nuestro Señor por cada uno de nuestros vecinos y amigos. El mantener vivo este recuerdo se lo debemos a aquellos que forjaron este pueblo y a quienes les legaremos el futuro. Les queremos dejar un caluroso abrazo a todos los sanjeronimenses y la bendición de Dios Padre Todopoderoso. Saluda Pastor Aldo Molina y Comunidad Cristiana de la Iglesia Apostólica Aposento Alto, San Jerónimo Sud. Por medio de la presente, la Asociación Civil Club Atlético El Porvenir del Norte se adhiere al aniversario de la llegada de los primeros inmigrantes a nuestra localidad y que con el paso del tiempo se fue forjando y creciendo nuestro querido pueblo. Compartiendo nuevamente un festejo junto a ustedes, solo nos queda saludar muy atentamente a la Honorable Comisión Comunal Martín Recio, presidente del Club Atlético El Porvenir del Norte. También desde la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe han hecho llegar un presente a la comunidad, por eso invitamos a la señorita Bettina Ortolano a hacer entrega del mismo en representación de la Cámara de Senadores al presidente comunal. Por eso también invitamos, que lo tenemos aquí, al señor presidente comunal a dirigirse a todos los presentes. Buenos días, muchas gracias por estar acompañándonos en este día tan frío como suele ser los primeros de junio. Muchas gracias, diputada provincial Silvana Di Stefano, por estar aquí, a los miembros de la Comisión Comunal, a los representantes de las instituciones, a las Fuerzas Vivas, a la policía. Muchas gracias, Padre Ariel, Pastor Aldo Molina, por acompañarnos. Es un día importante para nosotros, para la vida de San Jerónimo Sud, aunque caiga en un día laboral, aquí es feriado. Y bueno, parece mentira que ya haya pasado un año y volvamos a encontrarnos para conmemorar un nuevo cumpleaños de nuestro pueblo. En esta ocasión, el 151º aniversario de nuestro pueblo. Ha quedado atrás no solo la conmemoración de los 150 años y las actividades que hemos generado entre todos para poder darle la conmemoración que ameritaba tan importante acontecimiento, sino también las dificultades que debimos afrontar para llevarlo a cabo. Como recordarán, y la intención es mantenerlo unos meses más, hemos definido una frase, un eslogan, para sintetizar lo que sentimos sobre este acontecer. 150 años de historia, mucho más de futuro. Con él pretendíamos traer nuestra rica historia, entrelazarla con el excelente presente y mezclarlos con nuestro prometedor futuro. Este juego dialéctico nos ha permitido ser conscientes del momento histórico que nos toca vivir. Pues está claro, nuestro pueblo ha retomado en los últimos años el camino del crecimiento, del desarrollo, tan añorado por nuestros antepasados y por todos nosotros también. Producto de esto, de la firme decisión de invertir cada día en mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. En ese sentido, hace muy pocos días ocurrió un hecho histórico.
el viaje inaugural del tren de cercanía, de la que formé parte junto a Bettina Ortolano, Belén Olmos y los periodistas de la localidad, Mariel Barrera, Mario Córdoba y Juan Ferreira. Este hecho, como el eslogan mismo, nos permite traer a este presente aquel pasado que nos dio origen, su rica historia, su enorme progreso, y relacionar ese presente, este presente, con la enorme oportunidad de futuro que significará para San Jerónimo Sud contar con un transporte público seguro, económico y de calidad. Estamos viviendo un momento que será recordado por las generaciones futuras como un punto de inflexión en la vida de nuestro pueblo, pues mientras sostenemos la alta calidad de los servicios públicos, avanzamos con las obras de infraestructura que mejoran nuestra calidad de vida y elevando la exigencia de los vecinos. En ese sentido, estamos llevando adelante una profunda transformación que ha comenzado a visualizarse claramente, y como lo he dicho otras veces, este espacio, esta plaza, este lugar es una muestra de ello, como consecuencia, como decíamos antes, de la enorme inversión en obra pública, pero también se observa en un mayor orden en todos los aspectos. A partir de este progreso, de este crecimiento, de este desarrollo que estamos experimentando, yo los invito a pensar, a imaginar, ¿cómo será nuestro pueblo en los próximos 10 años? ¿Cómo será en la próxima década? Tengamos en cuenta que el año que viene, el 2023, tendremos el alumbrado público totalmente renovado, totalmente nuevo en la localidad. Ya no habrá calles sin cordón cunetas. Probablemente, prácticamente seguro, 15 cuadras más estarán pavimentadas. Pensemos que el entubamiento del Boulevard San Martín va a estar terminado. Estaremos construyendo el entubamiento de la calle Hamburgo y el de la calle Belgrano. Entubamiento que nos permitirá también contar con un bulevar de doble mano en el lado norte. Pensemos que los espacios públicos seguirán transformando como se ha transformado esta plaza. Próximamente vamos a comenzar con la plazoleta Isla Malvina y todo el espacio que tenemos enfrente, y luego vamos a trabajar sobre la Plaza Sarmiento. Pensemos que vamos a seguir sumando espacios para la cultura, con actividades para todas las edades y que sean todas inclusivas. Vamos a seguir promoviendo la educación mediante las becas para estudiantes secundarios y universitarios, volcando anualmente el pago del FAE en tiempo y forma y realizando cada verano la colonia de vacaciones para todos los chicos. Súmenle a esto que la fuerte inversión en salud pública que hemos realizado nos ha permitido poder afrontar situaciones difíciles al contar con los medios, el personal idóneo y los servicios de emergencia especializados. Al mismo tiempo, continuamos invirtiendo también en seguridad, que nos permite colaborar esto con la policía y otras fuerzas de seguridad, sin olvidarnos jamás de la importancia del cuidado del medio ambiente y su impacto en nuestras vidas. Como no hay localidad que pueda desarrollarse sin crear empleo, sin crear valor, seguimos financiando y promoviendo el emprendedurismo, capacitándolos y otorgando créditos blandos a los vecinos y vecinas que buscan su desarrollo personal. Todo esto enmarcado en una paz social que hemos construido juntos y vamos a sostener sin importar las circunstancias que nos toque atravesar. Por eso, como decía hace unos segundos, yo los invito a pensar cómo será el pueblo en los próximos 10 años. Es el gran desafío que empieza a asomar en la nueva dirigencia que le tocará seguir los pasos de la actual gestión comunal. Estos son hechos, y no solo palabras, que nos permiten ver cómo nuestros vecinos hoy se sienten orgullosos de nuestra propia historia, orgullosos de este presente de realidades y orgullosos del promisorio futuro que nos espera. Hechos que nos permiten seguir haciendo de San Jerónimo Sud, sin lugar a dudas, el mejor lugar para vivir. Feliz aniversario, San Jerónimo Sud. Muchas gracias a todos. Agradeciendo nuevamente a todos los abanderados de las instituciones educativas e intermedias de la localidad que hoy se hicieron presentes, los invitamos a todos, bajo nuestra mirada respetuosa, a despedir a las banderas de ceremonia que hoy nos acompañaron.
marco festivo a esta celebración, vamos a recibir a la profesora de danzas folclóricas, directora del Ballet Comunal San Jerónimo, Gabriela Moreno, a su pareja de baile, Darío Libre, quienes van a interpretar la canción Aromas de Mandarina, que es una zamba, y la chacarera Para mi pueblo, danzando aquí, mostrándonos y trayéndonos también recuerdos de las danzas nativas. Chacarera que sola sabe cantar, llevándome
violino y a la guitarra le dan ganas de cantar. El llanto se vuelve canto y olvido la soledad. Sombritas que voy buscando, naciendo de una ilusión, diciendo lo que siente, nostalgia de un viejo amor. Cuatro calles y un sol de enero que adormece y aquieta el silencio. Una plaza, un aplauso para Gabriela, para Darío, que de esta manera trajeron las danzas folclóricas al homenaje a aquellos primeros pobladores que llegaron a nuestra localidad y que dieron el puntapié inicial. Hicieron los cimientos para lo que hoy es nuestro San Jerónimo Sud. Han transcurrido 151 años de una historia rica, llena de proyectos, de anécdotas, de sueños. Sigamos construyendo un gran presente unidos, con la plena convicción de que la constancia, la honestidad, el compromiso, la cooperación y el respeto en la labor diaria fueron, son, la clave de un pasado histórico que nos llevará a un futuro mejor. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta celebración tan importante para todos nosotros. Por eso, como festejo también, no puede faltar la torta, el chocolate, así que los invitamos a compartir torta de cumpleaños y chocolate dirigiéndose a la derecha del edificio. Muchas gracias a todos, el aplauso para todos ustedes que se hicieron presentes a pesar del día tan frío que son. Bien, estamos con Horacio. Bueno, Horacio ha terminado el acto en esta jornada fría, pero poniéndole el temple del corazón. 151 años de San Jerónimo y tu discurso, ¿no? Traer lo de antes a lo de ahora y lo que vendrá, ¿no? Realmente poder nuclear en 5 o 10 minutitos de discurso todo eso, lo marcábamos recién, apuntalando a ese discurso para todos San Jerónimo. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, El Cable, por acompañarnos en un día tan importante como es el aniversario de nuestro pueblo. Bueno, vos lo decías, es un desafío tratar en una síntesis muy, muy rápida de traer a este presente la rica historia que tiene San Jerónimo, la enorme historia de nuestro pueblo, que nos ha permitido destacarnos como uno de los pueblos pioneros en la región, de los primeros que tuvieron pavimento, gas natural, agua potable, perdón, y instituciones sólidas. Nosotros el año pasado recordábamos en un video el nacimiento de cada una de las instituciones. Bueno, y hay que traerlo a este presente que tenemos hoy, pero más que nada aprovechar y valorar el rico presente que nos toca y pensar en el futuro, digamos. El objetivo de este discurso es tratar de promover en los jóvenes, en los que siguen nuestro trabajo, que quieran seguir nuestro trabajo, el imaginar, el diseñar en su cabeza primero, después en escritos, en papeles, cómo va a ser el pueblo de los próximos años. Pensaba en eso, en las instituciones, en los barrios, en las calles. Vos recién anunciabas, ¿no? Terminal San Martín, Hamburgo, Belgrano, entubamiento, los espacios verdes. Bueno, obras que nuclean a todos San Jerónimo.
Es así, nosotros estamos generando una transformación de la localidad que aquí ya es claramente visible en este lugar, frente a la plaza, frente a la comuna. Esto, los bulevares que se están armando, esto muestra lo que nosotros queremos hacer. Y yo invito y desafío a pensar lo que va a ser el año que viene, cuando esté terminado San Martín, que estemos haciendo Belgrano y que podamos tener también allí un bulevar doble mano, que estemos entubando Hamburgo y que nos permita esa arteria tan importante también poderla pavimentar, que va a ser el lugar donde está la escuela secundaria. Algo que no dije en el discurso, pero es vital, ya vamos a tener las nuevas manzanas que se agregan al ejido urbano, la localidad ya en construcción, digamos, está muy avanzado los trabajos. Entonces, bueno, es un pueblo absolutamente distinto, transformado. Ya no tendremos calle sin cordón cuneta, no tendremos calle oscura, todo el pueblo va a tener alumbrado público nuevo. Y agregaba, sí, que por lo menos 15 cuadras más van a tener pavimento, así que es un paso enorme, enorme. Y bueno, lo que viene es pensar qué vamos a hacer después. Horacio, para finalizar, hablabas también de los que vendrán. Hablabas en eso abarcativo, en la dirigencia a futuro, ¿no? Y eso me parece que es un hecho de grandeza de la política, marcarlo de ahí. Por eso, digo, el discurso realmente es conciliador y abarcativo para todos. Sí, nosotros siempre hemos tratado de ser coherentes con lo que nosotros pensamos, ¿no? Por dos cuestiones. La primera es que tenemos que tener una excelente relación con todas, la sociedad en general, con todas las instituciones y sobre todo con la fuerza política, digamos. Este es un pueblo que ha tenido una gran transición en el 2017, que ha sido ejemplo en la provincia, no solo en la región, y tenemos que mantener eso para toda la vida de San Jerónimo, que no se acote en un solo traspaso. Pero también hay un convencimiento nuestro, que si bien nos queda mucho por hacer y mucho por trabajar, cada día que pasa es un día menos que vamos a gobernar. Estamos conscientes que nosotros estamos de paso, lo dije el día que asumía por primera vez, y es lo que le trato de decir a mi equipo y el que trato de compartir con la sociedad. Hay que pensar que esto se termina en algún momento y hay gente que tiene que venir y tiene que seguir y no tiene que detener nunca la transformación de San Jerónimo. Y lo que podamos colaborar en eso va a ser bienvenido para la sociedad de nuestro pueblo. La verdad que es un gusto para mí estar hoy acá. Venía pensando que es el tercer año que por suerte como legisladora puedo acompañar en este aniversario, acompañar a Horacio y a todo su equipo comunal que está haciendo un gran trabajo. Yo siempre digo que cuando uno cumple años tiene que hacer como un balance, ¿no? Un balance de mirar lo que pasó y proyectar. Si uno mira el balance, es un balance altamente positivo para el pueblo. Se nota el trabajo diario, la planificación, la gestión, también el acompañamiento, ¿no?, que hace desde la comuna todas las instituciones de este pueblo y por supuesto plantearse nuevos desafíos que seguro van a ser para engrandecer aún más a este pueblo. Silvana, en lo histórico digo, San Jerónimo se desprende de Roldán también, ¿no?, como colonia, entonces hay una realidad que nos une. Una historia que nos une también, ¿no? Sí, por supuesto, y además estamos muy cerquita y siempre compartimos muchas reuniones y hablamos, ¿no? Hablamos de eso, hablamos del pasado. Acá se presentó un libro también de los 150 años, hay una canción, hay mucha historia y qué bueno es recordar, ¿no?, siempre esa historia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Yo siempre también digo, los sueños de aquellos primeros fundadores y vecinos y vecinas, y realmente uno los está cumpliendo, ¿no? Porque el deber de uno cuando toma la gestión de una comuna o una acción legislativa como la mía, siempre es decir, bueno, lo que pensaron todos aquellos antepasados y lo podemos cumplir. Realmente creo que acá en San Jerónimo se está cumpliendo y con creces. Hola Mario, Dios te bendiga, un saludo para toda la audiencia. Y sí, por supuesto, estamos festejando los 151 años de este hermoso pueblo. Y bueno, estamos acá esperando el acto y acompañando a toda la comunidad. Bien, siempre la fe, Aldo, ¿no? La fe por sobre todas las cosas. Por supuesto, siempre la Iglesia Evangélica acompañando todos estos acontecimientos de nuestro pueblo como institución. Bien. Pensaba en aquellos primeros colonos, aquellas primeras familias que llegaron a este lugar, ¿no?, y que lo hicieron grande. Sí, ¿no?, que lo hicieron grande, que lo hicieron un pueblo muy, muy hermoso, muy bello para vivir. La verdad que los que viven en San Jerónimo saben realmente un lugar muy tranquilo, seguro. Y bueno, y en estos 150 años bendigo a este hermoso pueblo San Jerónimo Sur, que la bendición del Todopoderoso los alcance y los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dando gracias a Dios y bendiciendo todo lo que ocurre en nuestra vida, en nuestro pueblo,
con todos los 150 años del año pasado, que en medio de pandemia pudimos hacer muy poco, pero sí tuvimos siempre presente toda esa alegría de los 150 años de la aparición, la manifestación de nuestro pueblo, de nuestra tierra, en el seno del mundo, ¿no? Y de nuestra patria. Y bueno, además de dar gracias a Dios, pedir siempre la gracia de saber discernir, buscar la manera de hacer este lema que tenemos. Nuestro pueblo es un lugar para vivir, en caridad, en servicio, la presencia siempre de Dios entre nosotros, ¿no? Y poder seguir educando a las generaciones que nos siguen para que amen a nuestro pueblo y para que también lo amen con el trabajo, con el servicio, con la solidaridad, ¿no? Estos valores que a veces parece que se pierden, pero han pasado 151 años y todavía prevalecen. Cuando uno mira a nuestro pueblo, la intención generosa, fuerte, valiente de los que fueron los iniciadores, ¿sí? Padre, pensaba en eso, ¿no? El espíritu evangelizador, ¿no? Por sobre todas las cosas, en la fundación, en la concepción de pueblo. Exactamente, en su comienzo nomás, en su genética, en su génesis, las iglesias que hoy estamos aquí también estuvieron presentes. Bueno, la Iglesia Católica vino mucho después, porque tenemos 85 años de estos 151, pero sí estaba la iglesia protestante, la Iglesia Evangélica, que tenemos que nosotros darle gracias a Dios, porque como pasó con la patria, ¿no? El aparecer de nuestro pueblo estuvo Dios también interviniendo y obrando. Así que una gran alegría, damos muchas gracias y una gran bendición a todo nuestro querido San Jerónimo Sud de punta a punta, especialmente las instituciones educativas, deportivas, que tienen la gran tarea de la inclusión, las instituciones también y los espacios de religiosos, que tenemos también la gran tarea de acompañar en la caridad, en el servicio, y que el Señor Jesús siga estando presente junto con nosotros, y sobre todo María Santísima, ¿no? Que en el título de Luján la veneramos tanto, y nuestro santo patrono, San Jerónimo también, ahí está en el templo y estamos todo el día de jornada de ayuno y oración por nuestro pueblo, y el cuadro del mapa de San Jerónimo al lado del santo patrono, para que interceda por nosotros. Sí, sí, acompañando como todos los años en este nuevo aniversario a la comuna y al pueblo. Bien, como decía, ¿no? Este crecimiento también que se ha dado con el pueblo, como club, como institución, todos los que han pasado, los que están pasando y los que seguirán pasando también, ¿no? Como comunidad. Obviamente que es así, el crecimiento viene en conjunto de las instituciones con el club. Bien. Con el club y el... Martín, ¿hoy cómo los toma el club, cómo está? Después de post-pandemia, con el crecimiento también como comunidad. Bien, retomando, bueno, ya las actividades están todas al 100% y bueno, arrancando nuevamente con la fiesta, todo, vamos, de a poquito vamos saliendo de la pandemia. Bien. Responde, la comunidad responde, el sí, socio, el siempre, hincha. Como siempre responde, apoya, ayuda y bueno, con la cuota societaria y todo, vamos, de a poquito pero vamos. Uno siempre mira esta mirada que tiene, que cómo han hecho grande el pueblo, ¿no? Con las dos instituciones, con Porvenir, Atlético y Porvenir, han hecho crecer el pueblo. Obviamente, somos un poco la contención de los chicos y eso es lo que ayuda. Estas infancias que apostamos todos los deseos con ellos y ellas. Así que bueno, estamos aquí en representación del jardín, no trajimos abanderados por el frío. Pero bueno, estamos representando al Jardín de Infantes y celebrando los 151 años de un pueblo que todos los días se levanta para ser mejor, ¿no? Y un poquito para atrás, ustedes también estuvieron celebrando, ¿no? Esta semana, en el Día de los Jardines, ¿no? Sí, claro. festejos y lindas celebraciones, muy, muy lindas experiencias tuvimos, los chicos con un disfrute total. Así que sí, pasamos tres días muy, de disfrute pleno realmente. Por el Día de los Jardines de Infantes, la maestra jardinera y el maestro jardinero también. Porque hay muchos maestros jardineros, ¿eh? ¿El saludo para la comunidad entonces? Bueno, un saludo grande por muchos años más y bueno, que sigamos con mucha fuerza para seguir trabajando colectivamente. Sí, presente en otro acto, celebrando el cumpleaños de San Jerónimo Sud en sus 151 años. Los cambios que ha tenido San Jerónimo en todo este tiempo, yo que soy una extranjera, que hace unos años que estoy, bueno, el pueblo va creciendo y se ven las instituciones, los cambios, se ven en la localidad. Bueno, y pienso que tenemos que estar unidos para que la población y este pueblo que me ha adoptado
siga creciendo. Desde la escuela, bueno, nosotros ya esperamos que pueda construirse el edificio de la escuela secundaria. No es porque yo los quiera echar de mi escuela, pero como San Jerónimo está creciendo, nuestra población educativa también. En el crecimiento de la población vamos a necesitar más escuelas.